No puedo estar quieto. Después de los jubilados, aún hay veces, como va alargando el día, aún me bajo a los calafates. En el campo, mejor que estar en el bar, porque me nace a mí la cosa. Yo antes cogía unos tomates, pero así de gordos. Alubias, bachoqueta. Yo sigo mi marcha, pero yo bajo y está. Pase lo que pase. Cuando tenía 3 años yo, faltó mi padre. A los 14 o a los 13 salí de escuela a trabajar en la tierra. Y me metí de aguacil. Y de aguacil pues llevaba la tierra y de aguacil. Me parece que tenía 7 u 8 oficios. Que si colocar las farolas de la calle, regar la plaza, llevar al cementerio. Cuando se moría uno, tenía que hacerle yo el sitio también. Algunos querían que los enterrara en el nicho, con la mujer o con el marido. Me gustaba más eso que hacer la zanja. Las campanas, también había una fiesta y a subir arriba a voltear, a mano, con la cuerda. Vale. Yo me he visto muchas penas. Hambre. En la guerra, lo primero, hambre. Me meten allí en las trincheras y allí empieza a operar la artillería, los nacionales, a la República, a nosotros. Y allí no se podía estar. Y ya para la ofensiva, que no se oía un disparo, y salimos del refugio. Y a unos cuantos metros había un grupo de soldados. Y nos hacen señas que fuéramos, íbamos allí. Pero en todo eso apuntando, pues si no íbamos, apuntando. Íbamos allí y un grupo de italianos. Al terminar la guerra ya vienen todos al pueblo, ¿no? Y escribo una carta a mi madre, necesito un aval. Tenía mucha amistad con un cura que yo fui monaguillo con él, y mi madre pues también le gustaba mucho la iglesia. Y ya le llamaban don José. Mi Vicente está prisionero en un campo y necesita un aval. Y tenía muchos poderes los curas de entonces, más que el alcalde. Y enseguida me hizo el aval, el cura, me lo mandan por correo y a la calle. Vengo aquí y aquí es un desastre. Los soldados aquí no dejaron nada, no dejaron nada. Hasta que produce la tierra, aquí no había ni una patata ni había nada. Pan de maíz se comía. Luego daban un racionamiento, pero lo justo. Harina y aceite, pero lo justo, a pasar hambre. Y conozco a la Irene. Y sigue la cosa bien y al año, poco más del año, nos casamos. Y nos besábamos y todo. Por la calle no. En la calle se quedaban mirando. Uy, qué atrevidos. Había más gente. Había más gente, había más armonía. Ahora, total, que vas por la calle y no ves a nadie. Pero falta algo, falta algo, falta Irene, que éramos muy felices los dos.
ahora pues no es igual. Me tratan bien, pero no es igual estar con la mujer que estar con la hija, el hijo, nietos y nietas. No es igual. No quiero ni pensar, mira, se vuelve uno. Yo vivo de casualidad, pero estoy orgulloso porque vivo y lo cuento, que todos nos lo cuentan. Bueno, hemos terminado ya, ¿no?